Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal Retagarta. Bueno, ahora mismo acabo de tener un accidente. Y es porque venía corriendo. Bueno, he de decir que esto lo voy a colocar antes del vídeo. Venía corriendo. ¡Qué daño, Dios mío! ¡Qué daño! Increíble. Suerte que, no sé si es que llevaba el gorro. Llevaba el gorro puesto. Y porque es hielo, he resbalado encima del hielo. He de decir que estoy hasta un poco mareado, ¿eh? Y lo más curioso de todo esto es que había tenido un déjà vu. Bueno, he caído aquí, mirar. Esta superficie está completamente, es que es resbaladiza. Creo que he dado aquí con la cabeza. Mirad, he dado aquí con la cabeza. Oh. No, perdón, he caído más adelante. Era aquí. Aquí porque veo que están mis huellas. Están mis huellas, he caído por aquí. Oh. Oh. El final del recorrido era ahí donde está la barca, aproximadamente. Pero he dado con toda la cabeza, vamos. Alucinante, alucinante. Bueno, para todos aquellos que quieran ver el recorrido, ¿eh? Uf. Qué mareo, qué mareo. Y por aquí no hay mucha gente. Bueno, hay gente haciendo deporte, pero no hay mucha gente. A ver, vamos a subir una actualización sobre qué es lo que está pasando. En el canal Despejando Enigmas y en el canal Agencia Cósmica subimos a la vez. Los dos una misma tertulia, pero son distintas, ¿eh? Las tertulias son distintas. Por ejemplo, en mi tertulia, lo que compartí, bueno, no, en la... Sí, lo que compartí en mi tertulia fueron las carátulas de los vídeos suprimidos por YouTube y los correos electrónicos que te envía YouTube, en los cuales te dicen que infringes no sé qué y bueno, que... Primero me quitaron la monetización en el canal Despejando Enigmas y en el canal Retagarta directamente me eliminaron el vídeo. Me lo eliminaron. Alucinante, alucinante. Entonces, en el canal Despejando Enigmas me quitaron la monetización. Hay gente por ahí que dice, hombre, es que en estos momentos hay que ser solidarios y no monetizar los vídeos. Claro, claro. Yo me encuentro en Finlandia y sin ingresos, ¿no? Es que estamos en lo mismo. O sea, tú ofreces una información y a cambio algo tendrás que ofrecer, ¿no? Digo yo. No todo es color de rosa. Bueno, entonces, hoy vamos, si es posible, hoy o a muy tarde mañana, una actualización de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay? Y evidentemente yo sé que el vídeo... Me lo van a suprimir. Entonces, pues, si lo queréis compartir, lo compartís. Y si no, pues igual solo lo verán 1000 personas, porque automáticamente será suprimido de la red. Entonces, da igual que pongas o digas la palabra que está de moda, lo que sea. No sé por qué razón mis vídeos automáticamente son desmonetizados, los que hablan de este tema, y suprimidos de la red. Entonces, evidentemente no los voy a resubir porque claro, es que yo vivo de esto. No vivo de hacer talleres por ahí ni... Bueno, es que tampoco tengo que dar tantas explicaciones. Esta información llegará a quien tenga que llegar. Y ya está, tampoco tiene que llegar a todos.
Dicen que están muriendo tantas personas, pero claro, ¿alguien las ha visto? Es que aquí nadie sabe nada, es pura desinformación. Pero bueno, vamos a subir un vídeo bastante interesante en los dos canales. Uno en Agencia Cósmica y el otro en Despejando Enigmas. Entonces, como ya sabéis, la información, según la entonación que la des, que le des y cómo la leas, vas a coger unas cosas de un vídeo y vas a coger cosas de otro vídeo, ¿eh? Aunque los dos vídeos estén hechos por distintas personas. Esto también es muy interesante. Aquí en Finlandia, pues la vida sigue igual. Quizás las únicas diferencias es que bueno, sí, ya han cerrado ya el espacio aéreo y nada más, o sea, eso no, que lo han cerrado todo. Sí que están abiertos los supermercados, la gente está, por lo que veo, trabajando. Y otra cosa interesante es que yo no sé si se llama seguridad social o no lo sé, pero que la gente aquí está bastante cubierta económicamente por el Estado. Exactamente igual que en España, y lo digo en ironía, porque no tengo ni idea de cómo funciona en España. Entonces, pues bueno, ya había comentado que aquí el cierre de las fronteras es más que nada para que no haya un colapso en la sanidad, ¿no? Y nada más, me imagino que no hay escuelas, porque los niños están por aquí, por la calle, por aquí paseando. Bueno, en este caso estaban haciendo deporte estos, lo que pasa es que ahora se han cansado. Y nada más, no sé qué cosas más decir. Sé que en España, pues, es alucinante lo que está pasando. Y bueno, en esta actualización que vamos a subir, creo que hay bastantes novedades. Y bueno, ya lo veréis, es interesante. Y nada más, entonces el que quiera ver el Time Warp de entrenamiento, pues lo puede ver. Y ya está, es una lástima que no he llegado hasta el final de donde quería llegar, que es al final de donde está, hay una barca ahí abajo, ahí quería llegar yo, pero el puente es todo resbaladizo. Vamos, que me podía haber quedado ahí, sencillamente me podía haber quedado ahí. Uf. Ni haciendo deporte estás seguro, ¿eh? Y nada más. Este es alucinante este país, es alucinante. Es alucinante. Ayer hablamos con una persona que nos dijo que había perdido la cartera, la billetera, dos veces y la había recuperado dos veces, con todo el dinero adentro. Entonces aquí la mentalidad es otra, totalmente distinta. Y nada más, me he pegado un buen golpe en toda la cabeza. Y espero que no haya sido nada. Ya sabéis que estas cosas tardan un poco en salir. No llevo ninguna documentación encima. Y eso que cuando he salido digo, hostia, voy a llevarme el pasaporte. Y nada más, ya lo veis, se está deshelando, o sea, el río estaba todo helado. ¡Buah! Qué daño a la espalda, Dios mío, qué daño a la espalda. ¡Oh! Me he pegado un buen trompazo que ¡oh! Y
Y nada más. Bueno, otra cosa como curiosa es que ya hay papel higiénico en el en los supermercados. Pues nada, voy a colocar otra vez el time-lapse. Mirad, mirad. Bueno, aquí hay dicen que hay poca nieve. Pero qué tortazo que me he pegado, qué tortazo, Dios mío. Suerte que tengo la cabeza dura. ¡Uah! Igual el gorro también me ha hecho como de protección, mirad. Bueno, yo aquí hay algo muy curioso que ahora mismo no sé si estoy encima del hielo, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Mirad. Se está deshelando todo esto. Entonces me voy a ir para atrás. Porque aunque, no sé, no sé qué es lo que hay por aquí. Y bueno, aquí la gente vive. Parece que vive bastante bien. Ahora mismo ya se está fundiendo toda la nieve. Y mirad. Ah, mirad ahí, hay cisnes. Alucinante, alucinante, chicos. Hay cisnes. Allí en Barcelona había un estanco delante de la Sagrada Familia donde habían patos. Y bueno, desaparecieron todos los patos. Entonces yo no quiero culpar a nadie, ¿no? Pero desaparecieron todos los patos. Sí. Estos son cisnes. Mira qué bonito. Lo bonito de esto es que estás en... Vamos, es que esto parece Canadá. Mirad qué imagen más alucinante. Mira. Qué seres. Esto parece Canadá, ¿eh? Qué cosa más hermosa, mirad. Qué animales. Qué seres. Esto es lo bonito. Aquí todavía vives con la naturaleza. Mirad qué seres. Alucinante. 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 Y el agua está súper helada, ¿eh? Mirad. Es curioso porque normalmente estos animales van en pareja. Por lo que falta uno. No sé si son cisnes o... Alucinante. Bueno, el hielo ya se está fundiendo. Aquí vemos las barcas. Esto es lo más parecido al planeta Erra. Pero qué hostia que me apago. Me acabo de meter una hostia antes que... Entonces, va bien que hable un poco porque tienes que tener la mente activa cuando tienes un accidente de esto, ¿sabes? Por cierto, ha quedado grabado. Alucinante, esto es un auténtico paraíso. Un auténtico paraíso. Mirad. Qué cosa. Parece Canadá. Pues nada, chicos, me despido. Voy a poner otra vez el time lapse este o el
el vídeo a toda velocidad para regresar otra vez. Mirad, mirad, aquí hay detalles para todos lados, mirad. Son unos amantes de la naturaleza. La Caixetan Winstitzi, bueno. Una de las cosas que vamos a hacer aquí también va a ser intentar aprender el idioma. Bueno, yo en este caso voy a intentar aprender dos idiomas, ¿no? El inglés y el finlandés. Están hablando ahora los animales. El inglés y el finlandés. Pues eso, voy a intentar hablar los dos idiomas. Sobre todo el inglés, porque es muy importante. Bueno, chicos, nos vemos. Vamos a subir una actualización sobre qué es lo que está pasando. Y se ruega verlo en los dos canales, en Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Porque todo, ya lo sabéis, que depende con la entonación que lo leas, es una cosa o es la otra. Entonces me despido con nuestros hermanos. No sé si estos son ocas, cisnes, no sé qué animal es este. Pero están aquí en plena armonía. Ahora van por arriba, a ver si suben por aquí. A ver. Qué criatura, Dios mío. Oh. Pues nada, suerte que tengo la cabeza dura.